La divisa china cayó a mínimos de 2008 en un nuevo desafío en esta guerra comercial que está teniendo con Estados Unidos. Un yuan más débil significa que una cantidad de bienes y servicios que exporta China son más baratos y pueden abaratarse aún más. Lo que esto hace es aumentar la competitividad de los productos manufacturados en sus fábricas. Esto se da 4 días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara nuevos aranceles más altos, o sea, va a subir los aranceles para productos chinos que se importen hacia Estados Unidos. Obviamente, Trump, al enterarse de esto que pasó con el yuan hace unas horas, puso el grito del cielo en el cielo y, como siempre, como es su medio de comunicación, a través de su cuenta de Twitter, acusó a las autoridades chinas de llevar a cabo una gran violación y dijo que estaban haciendo una manipulación monetaria. Y la pregunta es, ¿por qué podría ser importante para Uruguay esto que está pasando entre China y Estados Unidos? Cambios en las monedas de estos gigantes afectan varios mercados del mundo y obviamente afectan a Uruguay. El dólar tuvo la suba diaria más alta en 11 meses. El dólar mayorista terminó este lunes a 35.141. Chicas, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí todos estos temas me superan. Es como un merequetengue descomunal. Yo necesito a alguien que me explique todo esto, que me aconseje qué pasa con China, el dólar. Necesitamos piques de bolsillo. ¿Qué hace? ¿Cómo, si tenemos que ahorrarnos? O, por ejemplo, si a quien le gusta ahorrar en dólares, ¿es un buen momento para comprar dólares? ¿Al quien le gusta ahorrar en otra divisa? Bueno, vos sabés que hay gente que, por ejemplo, ahorra en euros. En euros sí, conozco. Bueno, dice un chiste igual. Fue lo mío, fue un chiste. No tiene nada que ver. Nadie va a ahorrar en yuan, acá me imagino, no sé. Está impertinente, entró en la impertinencia. Nunca sabes. Pero bueno, para responder toda esta cantidad de preguntas y cosas que no sabemos, le fuimos a consultar a nuestro economista de cabecera, Germán de Agosto. Piques, por favor. Qué coletazo puede tener en nuestra economía una guerra de divisas o una posible guerra de divisas. Bueno, te pone más presión para depreciar el tipo de cambio, para que aumente el tipo de cambio y que Uruguay no se quede todavía más atrás de lo que está en términos de competitividad. Además, por otra vía, lo que te hace es te agrega más ruido, te agrega más incertidumbre, agrega más volatilidad. No a Uruguay, sino al mundo. Y los países como Uruguay, los países emergentes, en estos contextos de alta incertidumbre o de alta volatilidad, y en general salen damnificados porque los inversores o los que tienen la plata se refugian en activos seguros. Quiero intentar entenderlo. Cuando hay mucha especulación y está todo medio entreverado, el que tiene inversiones grandes en algún lugar dice, bueno, yo llevo mi dinero a lo más seguro, a donde no va a temblar. Que muchas veces, paradójicamente, termina siendo el dólar, por ejemplo, o termina siendo bonos del Tesoro de Estados Unidos, independientemente de que el epicentro del problema sea en el propio Estados Unidos, termina siendo, por ejemplo, bonos alemanes, termina siendo activos como el oro. Bueno, ¿eso está pasando con la gente que tiene dinero en China hoy, por ejemplo? Claro, hoy lo que tenemos en estos 3 días, que hemos tenido muchísimas noticias y que todas juegan en distintas direcciones, es que hay un aumento en la incertidumbre y la respuesta es lo que se conoce como un episodio de fly to quality o vuelo hacia la calidad. Es los inversores o la plata lo que busca es refugiarse en activos que saben que van a ser seguros. Hoy no habría una modificación grande a partir de lo que pasó en China o de este cruce, salvo que se transforme en una guerra de divisas real. Bueno, es muy difícil de saber y no quisiera decir que sí ni que no para que después no quede un documento. Pero siempre, vamos a usar en tu contra. Siempre es muy difícil y eso es una de las tareas capaz que más ingratas, y es que mucha gente cuando sabe que sos economista lo que te pregunta es ¿a cuánto va a estar el dólar? Y la verdad es que los economistas no tenemos un modelo que nos permita predecir cuánto va a estar el dólar, como sí lo tenemos para proyectar variables como la inflación o variables como el crecimiento, ese tipo de variables sí, pero con el tipo de cambio o el dólar no podemos aprender de los errores que cometemos y no podemos incorporar en ningún modelo un tweet de Trump. Porque quiere ganar, claro. Efectivamente, entonces por ese lado siempre es una pregunta complicada sobre la que muchas veces no tenemos respuesta, sino conjeturas. Opiniones, bueno, debería ir hacia allá por tales fundamentos, que medianamente fuimos los que repasamos. Y aparte me la estás preguntando en el peor momento probablemente de los últimos años, porque efectivamente lo que asistimos en estos días es a una escalada importante de esa guerra comercial. Importante porque podría llegar a derivar en esa otra guerra de divisas donde todos los países del mundo empiezan a depreciar sus monedas para no quedarse atrás. O sea que es una pregunta complicada en el momento más complicado. O sea que por eso lo que te digo es, lo que mejor que podemos hacer es ordenar las fuerzas que pueden ir para un lado y las fuerzas que pueden ir para el otro. Las que podían ir para el lado o para abajo del tipo de cambio era
la decisión de la Reserva Federal de bajar la tasa de interés y la decisión de UPM de hacer la segunda planta. Por otro lado, las que te pueden llegar a poner presión y te mandan el tipo de cambio para arriba es más volatilidad al lado de Argentina y episodios como este en el contexto internacional, ya sea por la guerra comercial entre Estados Unidos o China o porque el Reino Unido se acerca a una salida de la Unión Europea sin acuerdo, que también es otro riesgo que está latente. Además de otros riesgos que están latentes y que pueden disparar o activar estos episodios de vuelo hacia la calidad. Me refugio en activos que son seguros y el peso no está dentro de esos activos.